buenas noches a la hora, el día o el año que vean este video. Espero que estén súper, mega, extremadamente bien. Les estoy enseñando un ratito de lo que es el río que bordea la finca de mi casa. Le voy a mostrar después de este clip cómo se baja y cómo se sube, pues si quieren quedarse para que vean la ruta, qué larga es. Más le voy a dar unas tomas de dentro del río, por un cantito nomás porque está sucio y sudado. Y no puedo quedarme mucho tiempo aquí porque si llueve este río arriba, puede caer el golpe y podemos peligrar. Estamos sufriendo peligro aquí. Así que un corto video para ustedes para que disfruten el río al borde de mi casa. Aunque está turbia porque estuvo lloviendo esta madrugada, pero disfrútenlo. Voy a hacer un par de tomas para ustedes. Quédense después de este corto. Si se quieren ver, va a durar como 5 o 6 minutos para ustedes. Lindo día, tarde y noche. Lo disfruten.
decir una cosa. Ahora tengo que subir una cuesta. Y la cuesta, si fuera plana, tardaría como unos 2 minutos, 3 minutos en cruzar, si fuera plano. Pero miren, no se nota la inclinación, pero es largo. Y voy a tardar por lo menos, no voy a cortar el video, para que sepan más o menos cuánto voy a tardar en llegar hasta allá arriba. Después que hice todos los clips acá abajo, me toca subir. Y eso, no fui a la charca porque no quiero bajar allá abajo. Por si llueve, no nos coja allá abajo. Debe estar bien buena la charca, pero si 2 días hace sol, voy a bajar y voy a grabar otro video para ustedes. Denle like al video si les ha gustado todo lo que han visto anteriormente. Si hasta este momento, suscríbete al canal. No cuesta nada y le das la campanita. Y estoy cogiendo aire porque voy a subir y voy a grabar todo en un solo corte para que vean que va a tardar un montón en subir. Vamos a empezar. No le voy a poner música para hablarle un poco. Por aquí bajaban mis ancestros. Bueno, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo, mis padres, mi papá, mis tíos. Bajaban por aquí a buscar agua a río. ¿Por qué? Porque antes no había agua de la comunidad, ni había agua de ningún lado más que del río. Pues tenían que bajar toda esta alda para ir a lavar ropa, para buscar agua y para traer los animales al ver agua. Entonces, básicamente, esta cuesta, sacando cuenta, mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años. Pues yo llevo, tengo 43. Ya son 40 años. 43 años que está esto. Más. Vamos a poner un número redondo. 70 y pico, 80 años de este camino. Este camino colinda la finca de al lado de casa y la finca de casa. La finca llega hasta el río, que allá abajo. Y hago la parada porque estoy... Ya estoy ahogado y lo que va a subir son un par de pasos nada más. Vamos a seguir poquito a poquito para ir contándole un poco de cositas del campo. Sí, falta de ejercicio, falta de bajar hasta acá abajo. Pero es una experiencia bonita. Me mojé los pies, como vieron en el video. Disfruté un ratito con mis hijos, que no salieron mucho en los videos porque quiero respetar su espacio. Aparte, que voy a una tercera parte. Ahí está el terminal de la cuesta. Y allá abajo todavía está el principio. Estoy en una tercera parte de subir y estoy ahogado. Sí, lo sé. Falta de ejercicio, duele. Oh, espera, antes de subir, ¿dónde están las pitijayas? No hay. Está la enredadera, pero no hay pitijaya. Pitijaya nace. No sé si ven ese cactus que es como una enredadera. No sé si se ve, si se aprecia. Pues, ok, acá se ve mejor. Este cactus que se ve ahí, que es como enredadera. De ahí es que nace la fruta pitijaya, que es bien cara. Y no todas tenemos silvestres. Esta es la Dragon Fruit colorada, con el interior blanco, una familia de kiwi. Sabe sosa, no sabe igual que el kiwi, pero tiene la misma textura del kiwi, las mismas semillas negras que el kiwi, todo igual que el kiwi, simplemente que por fuera es como escamas de dragón. Ay, puñeta. Uf, y eso que voy suavecito. El tiempo no subía por aquí. Válgame, todo lo que hay que hacer por un video y por mojarse los pies, aunque sea, para entretenerse. Pues María, yo bajaba en la guagua, ya estoy a dos tercias partes, 2/3 partes. Bajaba en la guagua, bueno, fue el tras a buscar agua. Voy a poner un tag cuando pueda en esta parte del video para que vean la parte en que yo bajaba a buscar agua en el Fueltra. Vaya, va a haber un tag acá arriba, más arriba, donde esté, que va a ser el video de donde en tiempo de María bajaba a buscar agua en Fueltra. Eso es lo bueno. Ya estoy ahogado. Está caliente también, la humedad está alta.
Eso es lo bueno, cuando tú vives en finca. Bueno, así, no nos agujan, no nos agujan, ¿verdad? Estás viendo la cuesta. Eso es lo bueno de vivir en finca. Que cuando baldea un río, en tempestades, en lo que sea, tenemos la tierra para sembrar la comida. Tenemos el río para suministrar agua, que es lo más que se necesita. Y mucha leña para la candela. Básicamente, vino un holocausto, vino un problema, aquí en Cuartelarnos, pues tenemos un lugar para subsistir. La diferencia de vivir en una ciudad. Por eso me gusta vivir en el campo, porque donde quiera tú puedes comer hasta mango, quenepa, tamarindo, lo que sea. Mira, esta mata, mate bruja, decía mi abuela, cuando yo que padecía mucho de infección en el oído, ella tomaba la hoja la tomaba y la martiguaba con un poco de candela, un lighter o en la estufa, en el oído, lo exprimía y era el mejor medicamento hoy por hoy para la infección de oído. Y aquí está de más, botado. Ya yo no llevo tiempo que no padezco de infección de oído, pero siempre que me llega hasta la cuesta, miren para que vean, llega llano. Pero ahora me tocan dos cuestas más. Ahora tengo que bajar una poquita para subir otra. De este lado acá sigue siendo la finca de casa y de lado ya la otra finca, la del vecino. Colindan y se dividen por un paso. Esto es un paso vecinal. Tú no perteneces ni a esta finca ni a aquella finca. Es un paso vecinal. No es tan público que digamos, pero es un paso a una finca que está al otro lado, que tiene acceso en otro lado y tiene este acceso también. No sé cuánto tardé, pero estoy más seco que el cara. Llegué, mami, llegué. Ahogado, pero llegué. Llegué, pero llegué. Pasa que estoy subiendo, estoy caminando. Más estoy hablando a la cámara. Porque, bueno, eso sí, me hubiera parado muchas veces más. Suerte que estaba hablando, te estás haciendo lo cierto. ¿Ah? Como tres veces me paré. Vamos. Dale. No, hazlo como hiciste. No, hazlo como hiciste. Está grabando, ¿sabes? Suelto. Ahora aguántalo allá para abajo. Pero no voy a pasar por ahí, ¿ok? Dale. Todavía, ya. Todavía, gatito. Así que espero que les hayan gustado esta aventura. Suscríbete, dale a la campanita, comenta qué más quieres. Así que nos vemos en una aventura más próximamente. Sígueme. Comenta qué te pareció. No te enteres nada.